días que tenía que haber dicho esto y lo tengo atrasado. Con esto termino ya. Señores, quiero felicitar a mi querida Olga. Olguita, la mujer de Vladimir, de Mijail Mulcahy. Ay, mi vida, la que fue cantante de Carlucho. Mientras estuvo el show de Carlucho y cuando empezó en Univista también. Mi querida Olguita se presentó en La Voz México e hizo voltear todas y cada una de las sillas. Ahí estaba... ¿quiénes eran los jurados, caballero? Estaba David Bisbal, se volteó. Hash, estaba en la Hash. Estaba Yuridia, esta es Yuridia. ¿Y esta quién es? ¿Quién es? No, esta es ella con David Bisbal, pero yo... porque ella se fue con el Team Bisbal. ¿O se fue con Yuridia? Yo creo que se fue con Yuridia. Haces bien, Olga, porque Yuridia tiene una voz, tiene una cosa... David Bisbal, ¿quién es la otra? Josh, ¿quién es Josh? Josh. Bueno, pues Olguita muy emocionada y cantó esta de Camila Cabello. Habana, una la, ta na la la la, Habana, una na, ta na na ni na na. No pongas nada porque nos bloquean. No puedo poner el video porque la voz bloquea todo. Pero apoyemos, por favor, si alguien tiene estos canales de México. ¡Ay, apoyemos a Olga! ¡Olga! Ponme foto ahí. Ponme foto de Olguita. Olga. Rosado con negro, no. Let me tell you, my friend. Eres una vieja. No, oye, no, cállate, Lucy. Cállate. No, mami, no. Ya está Ocamba, ya. No, ningún Ocamba. Ella puede tirarse unos vestidos porque ella tiene su cuerpón. Ella tiene todo, no importa, se pone su faja, se pone todo, no importa. No importa el físico, lo que importa, aparte es una mujer linda, maravillosa, talentosa, joven. Por favor. Ese fue el de vestuario para que pinta. No, coño, pero con lo que le han hecho, coño. Pero ¿quién la vistió así? Fue Mulcahy, para que lo deje. Ya presenta el divorcio en el primer timbirichi de taco que encuentre, lo llama de ahí y te dejo. Porque me embarcaste con la ropa. Coño, esa chaquetica de mezclilla rosada, eso no se lleva hace años, es un bolero. Llama a una modista, llama a un diseñador urgente, Olguita. No puede ser, no puedo, no te lo permito, no te me presentes más con este nivel de chealdad. Esa ropa la usaba Mirta Medina. No, esto es lo más grande, esto se lo prestó Vanessa de cuando cantaba con Mirta, abuela, ¿qué pasaría? O fue del armario de Lourdes Torres cuando murió. Lourdes Libertad le donó unas prenditas a Olguita. Óyeme, mi niña, no. Quien te vistió, déjale de hablar, bloquéalo en Instagram. Quien te recomendó esta ropa, mira para acá, pantalón y todo. Todo en el monocromático. Bota, no, Olguita, no. No, Olgui, no. Tú dijiste México, me tiro jean, me tiro bota, me tiro chaqueta. Lo único que te faltó fue el sombrero, que es en el DF, mami. Que no te estás presentando para La Voz Norteña. Está tranquila ya, tírate tu vestido, que tú eres una mujer sexy. Acaballalos con tu sex appeal, con tu talento, con tu todo. Pero por favor, que te me vas a presentar, que parece que has dejado la vaca afuera para ordeñarla a la salida. No puede ser, mi niña. No. Por favor, Mulcahy. Mulcahy, tíratele, cómpramele unos vestidones. Vea, búsquenme uno diseñador de Miami. Acuérdate que Mulcahy está escachadito. No me importa que pida dinero prestado. Es la jeva y es la oportunidad de la vida de la jeva. ¿Ok? Y no puede ser. Coño, Carlucho, vende aunque sea unos colchones de aquellos que nunca llegaron. Y mándale el dinero en pesos mexicanos a Olga para que pueda conseguir... No, dice que si llegaron, lo mandó con Olguita. Pero caballero, pero por favor... porque como no llegaron por la parte americana, ahora los colchones van por la parte mexicana. Por favor, Olgui, no. Te quiero, te amo. No, sácame este trapo. Que tú viste que el niño, la verdad, me contestó, ¿no? Dijo que yo era un ignorante. Que esa era la ropa típica de Sangonga. Un lugar donde él estaba en una tribu, en un lugar, en un páramo remoto.
Le dije, igualmente te queda te queda muy ridículo. Sea la ropa típica de donde sea. Yo no sé, debe ser en África una cosa. ¿Dónde los contratan a cantar a esta gente? En cualquier lugar de eso, por ahí, si esta gente no tiene público, no tiene nada. Olgi, voy a ti. Gáname eso. Acábalos con tu talento y tu belleza, mi niña, te quiero. Besos grandes para ti, cosita.